Bueno, muchas gracias a Secretaría de Estado de Gestión Pública por invitarme. Me pone contento, bueno, ser el único representante, digamos, de lo que podemos llamar el sector non-profit, sin fines de lucro. Vi representantes de academia, de gobierno, por supuesto, el sector privado. A mí me toca, sin proponérmelo, digamos, representar al tercer sector, a la sociedad civil. Y bueno, me convocó Guillermo Follina, a quien le agradezco también, a que les cuente un poco de qué se trata este proyecto que comenzó en julio del año pasado, ya lleva casi un año y medio de existencia. Y es, como ven ahí, la dirección en internet, gastopublicobahiense.org, que es un proyecto de visualización de los datos de compras a proveedores que publica la Municipalidad de Bahía Blanca, que es la ciudad donde nací y donde vivía mientras desarrollé esto. A mediados del año pasado, como decía, así es como lucía el sitio de la web de la Municipalidad de Bahía Blanca en la sección de publicación de compras a proveedores. Como ven ahí, era un listado con un modelo de datos bastante simple, era un listado que tenía un número de orden de compra, la fecha, el importe, el proveedor, el destino, y si uno hacía clic en el link ese que dice ahí, donde dice más info, uno podía ver la siguiente información, que era ni más ni menos que los renglones de la orden de compra. Nada del otro mundo. Digamos que si uno se proponía, digamos, si era periodista, si era un ciudadano interesado, si era un empresario interesado en saber a cuánto compra la municipalidad, poder sacar conclusiones a partir de la información tal como estaba presentada ahí, era una situación bastante complicada, digamos. Era, digamos, se enfrentaba a algo parecido a lo que se está enfrentando esa pobre mujer ahí. Y en todos estos sistemas, digamos, el objetivo es siempre escalar esa pirámide, ¿no? Siempre es escalar esa pirámide. Uno cuenta con datos que son, algunos le llaman unidades discretas de información, por ejemplo, número de teléfono, número de documento, un byte, varios bytes. Esos datos en conjunto son información, y la información contextualizada y aplicada al mundo real es conocimiento. Dicen los tipos que saben de gestión de conocimiento y demás. Entonces, digamos, la idea con estos sistemas es escalar y llegar a la cima de esa pirámide. Entonces, después de más o menos una semana de trabajo, digamos que no es un proyecto complejo, como después van a ver, nace gastopublicobahiense.org, que luce más o menos así. Una vez extraída la información, después les voy a explicar cómo se extrae esa información, de la página de la municipalidad, reprocesada, guardada en otra base de datos y mostrada a través de unas herramientas muy simples de visualización que armamos, quedó gastopublicobahiense, que esto es una foto de hace un par de meses, pero bueno, ven que, por ejemplo, pueden ver un pantallazo, esta es la página inicial del sitio, un pantallazo del total de emisión de órdenes de compra, el importe total, el promedio del gasto mensual que tuvo la municipalidad, por lo menos en estos proveedores. No son, digamos, todas las compras y contrataciones que hace la municipalidad, pero bueno, es un buen pantallazo de esta información al menos, la cantidad de proveedores con los que a los que se le compró, la cantidad de órdenes de compras emitidas en este periodo. Por ejemplo, el gráfico de torta que está más abajo es las 5 reparticiones que más órdenes de compra emitieron en importe. Y después al costado, otra visualización de información que se me ocurrió es un ranking de los 10 proveedores que más le facturan a la municipalidad en un determinado periodo. Eso, digamos, después voy a contar un poco del impacto que tuvo esto, y yo esto lo empecé de manera bastante inocente, digamos, hizo más ruido del que pensaba que iba a hacer. Ese ranking que está ahí fue lo que más ruido hizo, digamos, mediáticamente y políticamente. Esta es otra vista de la información. Como veían al principio, digamos, es un modelo muy simple. Una orden de compra tiene esencialmente un proveedor y un destino de esa orden. Después el importe, el número, los renglones de la orden de compra, qué sé yo. Entonces, bueno, es natural que uno quiera ver todas las órdenes de compra que han sido emitidas a cierto proveedor. Bueno, esto es uno de esos casos. Entonces es una vista análoga a la anterior, solamente que acá nos centramos en la información del proveedor. Entonces tenemos qué importe se le adjudica en total,
en este periodo, la cantidad de órdenes, el promedio, un gasto mensual. Los principales destinos, tenemos otro ranking análogo al anterior, principales destinos de las órdenes de compra que se le emitieron a este proveedor. A la derecha pueden ver una cosa que también funcionó bastante bien, que es lo que se le llama una nube de tags o algo así. En realidad son las palabras que aparecen con más frecuencia dentro de las descripciones de los ítems de las órdenes de compra que emite este proveedor. La idea con eso era, a falta de una técnica más sofisticada, dar un pantallazo de qué vende este proveedor, ¿no? Porque, digamos, dentro del modelo de datos municipal, la información que manejan internamente tienen obviamente la categoría de los productos, pero esa información no se expone al exterior, entonces de alguna manera necesitamos mostrar qué vendía este proveedor. Mostrar las palabras más frecuentes de las descripciones de los ítems que vende es una manera que funciona bastante bien a falta de mejor información o una técnica más sofisticada. Esto es un acercamiento a una de las controles que hay en el sitio, que aparece en todos lados, que es el control de rango de fechas. Uno puede ver cualquier información cortada por un rango de fechas, ¿no? Por un periodo de tiempo. Esto es, por ejemplo, la información que extrae Gasto Público Bahiense y la guarda en su base de datos. Aparte de mostrarla en un sitio web, después uno la puede exportar a formatos legibles por máquinas, o le decimos machine readable, para, digamos, poder hacer análisis independientes de la información. Una vez que Gasto Público Bahiense hizo esto, ¿por qué no volver a exponerlo en formatos apropiados para ser abiertos con Excel o cualquier herramienta de análisis de información? Puede ser una cosa tan básica como un Excel hasta algo sofisticado, no sé, como Stata o SPSS, no importa. Pero la cuestión es que sea fácil volver a analizarlo, ¿no? Que no tengamos que pasar por todo este proceso de que le llamamos scraping, que ahora le voy a contar de qué se trata. Esto es entonces una muestra de un conjunto de órdenes de compra bajados de Gasto Público Bahiense y abiertos en una planilla de cálculo. Esto es, bueno, después si quieren entren al sitio y miren, jueguen un poco, pero esto es una búsqueda de el buscador de texto libre que tiene Gasto Público Bahiense. Por ejemplo, ahí la búsqueda es para las palabras licencia Office, como para tener una idea rápida de cuánto se gasta en licencias de un paquete de software cerrado, digamos, y lo que se podría ahorrar si uno usara alternativas abiertas. Les quería contar el impacto mediático que tuvo este proyecto, que, como les decía, fue bastante mayor del que yo esperaba. En realidad no esperaba nada, pero pasó esto. Bueno, y hay algunas. Esto es un par de días apenas salió el proyecto, lo cubrieron dos medios locales, La Nueva Provincia y Sobrelocal.info, entre otros, entre muchos otros. Red Users, de ese artículo vino muchísimo tráfico. Global Voices, que es un sitio bastante importante de periodismo ciudadano, podría decirse. Esto es, aparte, digamos, de noticias sobre Gasto Público Bahiense, que en realidad es lo que menos me interesa. A mí me interesaba que los periodistas extraigan historias de Gasto Público Bahiense, usarlo como fuente periodística, ¿no? Esto es una nota bastante importante que se ve en una revista que se edita en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, usando los datos estos, aparte el periodista ponía su valor, digamos, que es la investigación que va alrededor de los datos, ¿no? Que es el valor del periodismo. Entonces, es una nota que se ve en una revista de Desafío Económico acerca de un proveedor de publicidad de la municipalidad. Tuvo impacto político también, menos me esperaba que el impacto mediático, pero lo tuvo, y bastante grande. Muchos concejales se me acercaron a contarme que lo usaban como herramienta para sus trabajos de control y auditoría de las cuentas del Ejecutivo, porque la municipalidad, digamos, les daba herramientas bastante precarias, o no les daba herramientas, sino que literalmente les daba una pila de hojas, como la foto de Sanchiste que vimos al principio. Entonces, digamos, no es muy posible o muy costoso poder sacar conclusiones de esa información, ¿no? Presentada de esa manera. Por eso después vamos a ver que los formatos son cruciales. O sea, no es independiente, o sea, no es lo mismo publicar en PDF que publicar en un formato apropiado. Esto es un caso que me gusta porque, digamos, describe un camino muy concreto y muy interesante, en el que, de una consulta de Gasto Público Bahiense, un periodista escribe una nota y esa nota dispara un pedido de comunicación del Consejo al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, es como que el camino fue bastante claro. De una consulta informática a una nota periodística a una pregunta que se realiza un concejal y le pide información al Ejecutivo. Fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca
Fue un proyecto presentado por un concejal de la oposición. También un día me llega el mail y me dicen, chero, pero te declararon interés municipal. No sabía. Lo llamativo de esto, o por lo menos a mí me llama la atención, que el oficialismo votó en contra de la declaración de interés municipal. Cosa que, o sea, políticamente me parece llamativo, por lo menos. Otra cuestión que... Perdón. Digamos, casi para festejar el aniversario de gasto público bahiense, el municipio lanza un rediseño de su sitio web y en la sección de transparencia de la cual se alimenta gasto público bahiense, digamos, donde entra el robotito de gasto público bahiense cada dos o tres días y trae la información nueva, pusieron ese mecanismo que, no sé si lo conocen, que se llama CAPTCHA, que está diseñado justamente para diferenciar seres humanos de robots. Digamos, para un ser humano es bastante obvio que la primer cosa que está ahí es una J, para un robot no es necesariamente obvio. Digamos, entonces esos mecanismos diferencian si es un humano o un programa de computadora el que está navegando cierto recurso informático. Lo publico en Twitter, digo, hey, están obstaculizando la información. Bueno, de vuelta explotó. Bueno, ahí les expliqué lo que es un CAPTCHA, pero digamos, hay buenos secretos informáticos. Un CAPTCHA es esencialmente algo que se llama un Turing test. Turing es ese tipo que está ahí. Fue el que definió la computación en sus bases, las definió matemáticamente, el que descubrió que puede y que no puede hacer una computadora. Y aparte fue uno de los responsables de que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial, entre paréntesis. Y bueno, y el tipo, en uno de sus papers más filosóficos, habla de un mecanismo para poder diferenciar seres humanos de computadoras, o en realidad para poder tener una métrica para saber cuándo un sistema es inteligente. Es otra manera de decir, digamos, que una computadora sea indistinguible de un ser humano. Entonces un CAPTCHA es una forma simplificada del Turing test, ¿no? Poder diferenciar un agente humano de un agente mecánico o electrónico. Todo esto también tuvo otra trascendencia aún más grande que la aparición de gasto público bahiense. Salió en medios nacionales, el Foro de Periodismo Argentino digamos, se declaró preocupado de esto con un dictamen técnico, digamos, de un ingeniero que, digamos, reexamina esta cuestión y dictamina que sí, efectivamente, el CAPTCHA obstaculizaba el acceso a la información. A la municipalidad no le gustó esta cuestión de alguna manera y digamos, hubo como unas idas y vueltas mediáticas. Digamos, fue una situación bastante incómoda porque no me dedico a eso, soy programador. Entonces, digamos, me vi obligado a defender y a explicar. Fue muy gracioso porque tuve que explicar, el récord fue 7 veces en un día, de que se trataba un CAPTCHA, digamos, por la radio y a las 6 de la mañana, no es fácil. Entonces, digamos, son algunas de las cosas que dijo el secretario de Hacienda que, bueno, también nos llamaron la atención. Por ejemplo, no sé, lo que me interesa marcar de esto es la contradicción que marcan las dos últimas frases, ¿no? Que son, digamos, el secretario de Hacienda decía que nos estábamos metiendo en la base de datos y de alguna manera en la última declaración nos daba permiso a seguir metiéndonos. Digamos, no nos estábamos metiendo en ninguna base de datos, estábamos leyendo datos que ya estaban públicos y que estaban ahí para ser leídos, digamos. Entonces, bueno, si quieren verlo, está en YouTube el link ahí abajo. Lo que me hace pensar que obviamente las computadoras son cada vez más relevantes para todo, absolutamente todo lo que hace la humanidad, en particular para la política y el gobierno. Por eso creo que es importante que cada decisión que un gobierno hace en cuanto al uso de tecnología y en particular al uso de tecnología para incrementar la transparencia, que es por lo menos una cosa que a mí y a la gente con la que trabajo nos interesa, digamos, sean decisiones informadas, sobre todo. Digamos, un CAPTCHA no sirve para hacer un sistema más seguro ni más accesible. ¿Qué pasó después de esto? Efectivamente, como dijo el secretario de Hacienda, hubo que trabajar más, hubo que hacer el scrapper otra vez. Ahora les voy a explicar lo que es un scrapper.
También una repercusión que fue la que más disfruté de esto es que mucha gente se acercó a colaborar, dijo, che, buenísimo el proyecto, lo conocieron, un diseñador nos donó un diseño excelente, que es el que vieron ahí en las fotos, el anterior era bastante feo, porque lo he hecho yo, que no soy diseñador. Entonces nos donan un diseño, aprovechamos esto para integrar ese nuevo diseño del proyecto, y ya que estábamos, mejoramos cosas, lo optimizamos, mejoramos el buscador, digamos, aprovechando que habíamos bajado la cortina por un par de semanas. ¿Cómo resolvimos el asunto del captcha? Ese captcha resultó ser muy fácil de romper, o sea, es un captcha malo. El asunto es que no hace falta romper ese captcha, primero porque no queríamos jugar sucio, ¿no? Entonces, como el volumen de información que publican las órdenes de compra no son más de 60, 80 por día, lo que hago es, tengo una alarma del teléfono que me suena cada 3 días, entro, resuelvo el captcha a mano, corro el scrapper y listo, digamos. Ya está. Digamos, no había necesidad de hacer ningún desarrollo técnico sofisticado. Aún así, unos días después de todo esto, me llegan por mail 2 crackers diferentes del captcha. O sea, 2 personas que no conozco que me dijeron, che, buenísimo el proyecto, mirá lo que haces, acá tenés 100 líneas de código que rompen el captcha. 2. Bueno, como les cuento, el nuevo diseño, un spot radial, rarísimo. Un tipo que tiene unas radios en Bahía que dice, mirá, hice un spot, ¿querés que lo pase? Bueno, sí, pasará. Y bueno, y sobre todo los medios que cubrieron todo esto, ¿no? Las herramientas que se usaron para esto, quería mencionarlas, porque sobre todo el costo de licencias, digamos, de las licencias que hubo que comprar para desarrollar gasto público bahiense es 0 pesos. El lenguaje de programación que se usó es Python, lenguaje que tiene muchísimos años en años de tecnológicos, ¿no? Que son 12. Django es un conjunto de herramientas que sirve para hacer sitios web. La base de datos, cuyo logotipo que está ahí, es PostgreSQL, también es muy bueno, también tiene mucho tiempo, muy usada, muy robusta. Y Scrappy, que es también un conjunto de librerías que sirven para construir y programar extractores de datos, Scrapers, que es un proyecto también libre, open source, y uruguayo, y muy bueno. En sí, Gasto Público Bahiense es software libre. Su código está disponible en internet, se puede bajar, se puede modificar, se puede hacer lo que quiera. Está publicado con la licencia GPL versión 3 y por lo tanto automáticamente bendecido por Stallman, que está ahí. Quería contarles un poquito de qué se trata, que esto es casi tan difícil de explicar como un captcha. De qué se trata el screen scraping, que es la técnica con la cual extraemos información no pensada para ser consumida por una computadora. Uno de los, digamos, de lo primero que tenemos que hacer si queremos volver a guardar en una base de datos una información que ya fue mostrada en una pantalla, por ejemplo, es tratar de ver qué estructura de datos subyace a todo eso, ¿no? Digamos, todo lo que está guardado en una máquina está guardado dentro de alguna estructura de datos, por más simple que sea. Entonces, digamos, mirando, uno puede decir, bueno, esto lo tengo que guardar así o así. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, un montón de emails, imagínense un backup de Outlook, lo que subyace a eso, una de las cosas que subyace a eso, es una red, ¿no? Digamos, una red social. En vez de decir que la relación es ser amigo de, es le mandó un mail a, entonces tenemos una red ahí adentro. El registro de audiencias públicas, que lo menciono porque después les voy a contar qué hicimos con esto, el Estado Nacional publica, o le sugiere a los funcionarios que publiquen con quién se reunieron, qué día y para qué. Eso también configura una red social, digamos, y por lo tanto es susceptible de ser analizada con herramientas de redes sociales. Después les voy a contar mejor, pero por ejemplo lo que hicimos es construir una red social con esos datos de audiencias públicas y analizarlas con herramientas que de alguna manera calculan influencia de los nodos ahí adentro, ¿no? En particular, para los que saben, PageRank, el algoritmo que usa Google. Entonces dijimos, bueno, a ver quién es más influyente dentro de los funcionarios que se reúnen entre sí, qué sé yo, con resultados sorprendentes que después les cuento. Las compras municipales configuran tablas, listas, en una base de datos. Por ejemplo, las categorías de un presupuesto son un árbol, porque de cada categoría se desprenden otro número de categorías. Entonces, bueno, mirando acá, bueno, ¿qué estructura de datos, qué modelo de datos tengo? Bueno, tengo un modelo de datos bastante simple, que es este, en el cual
tenemos una compra que tiene un proveedor, que tiene una repartición, que tiene muchas líneas. Nada más. Digamos, cada una de estas entidades, por supuesto, tiene sus atributos, pero este es el modelo que subyace a todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente lo que hace un screen scraper es hacer lo mismo que haría un ser humano, navegar un sitio. Un ser humano que, por ejemplo, te dan la tarea de copiar en una planilla, en papel, todo lo que figura en ese sitio web. Bueno, entonces vos vas línea por línea y llenás cada casillero. Un scraper hace lo mismo, solamente que llenar los casilleros es guardar en una base de datos. Entonces, bueno, como ven ahí, el scraper guarda la primera celda en el campo orden de compra número, la segunda en el campo fecha, la tercera en el importe. Y así, digamos, cada 3-4 días el scraper va, examina el sitio y guarda la información. En concreto, digamos, lo importante de entender de un screen scraper es que no se conecta a ninguna base de datos, no rompe ninguna seguridad, no nada. O sea, está haciendo lo mismo que hace un ser humano. Solamente que más rápido, ¿no? Más bien. Tiene problemas el scraping, tiene serios problemas, justamente porque es información no pensada para ser consumida por una computadora. Entonces, lo mismo que un captcha, ese conjunto de caracteres, Secretaría de Gobierno, para nosotros es totalmente equivalente a sec.degobierno. Para una computadora no, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, una cosa que pasó, al principio los datos aparecían como Secretaría de Gobierno, un buen día aparecen como sec.degobierno. Entonces, para, digamos, el modelo subyacente de datos de gasto público bahiense, los datos empezaron a divergir, ¿no? Digamos, porque yo tenía la entidad SEC de gobierno y la Secretaría Secretaría de Gobierno. Bueno, entonces, de vuelta, hubo que hacer como una lista de equivalencias en las que le instruimos al modelo de datos que, bueno, cuando aparezca SEC de gobierno, es Secretaría de Gobierno. Lo mismo con esto. Apenas sale gasto público bahiense, el scraper esperaba que los links aparezcan de la manera en que están arriba. A los 2 días que sale el proyecto aparece de la manera que están abajo, en un intento obvio, digamos, de romper el scraper, porque eso no aporta nada, digamos, cambiar el nombre de una variable. Pero bueno, digamos, ese tipo de cosas demuestran la fragilidad del scraper, ¿no? Acá quería también marcar una cosa, y acá ya dejo de hablar un poco de gasto público bahiense en concreto. En la provincia de Buenos Aires hay 135 partidos. Creo que hasta hace poco eran 134. Solamente 3 de esos partidos, por eso destaco que Bahía Blanca lo haga, y creo que Bahía Blanca fue el primero desde el año 2000 que publica sus datos, con, digamos, fluctuaciones en la cantidad de datos que publican según la gestión, pero desde el 2000 que están publicando. Solamente 3 de toda esta cantidad de municipios publican información de compras, lo cual yo lo quiero marcar porque me parece un número bastante deprimente. Deberían ser todos, y es posible que sean todos, y les voy a contar por qué. Todos los municipios, o casi todos hasta donde yo sé, de la provincia de Buenos Aires usan el mismo sistema administrativo financiero. El mismo, exactamente el mismo. Por lo tanto, nada me impide pensar que con un solo esfuerzo, digamos, podemos tener mecanismos que permitan publicar los datos de 135 municipios de una sola vez. Digamos, es barato y es fácil y se podría hacer. Obviamente es una cuestión de voluntad política. ¿A quién les son útiles estas herramientas? Obviamente a todos, en particular a los políticos, al oficialismo para hacerse propaganda y a la oposición para criticarlos, a los investigadores, cientistas políticos, economistas, gente de computación, contadores, muchísima gente. A los proveedores, en particular un caso de uso que se está dando en gasto público bahiense que me sorprendió, es de proveedores que miran a sus competidores, digamos, y el efecto de eso es bueno, digamos, porque si querés ganar una licitación, obviamente vas a, digamos, en una sociedad ideal, bajarías tus precios. A los periodistas, obviamente, porque todas estas herramientas son una fuente de información y sobre todo les facilitan su tarea. Y a la ciudadanía, porque por lo menos a mí me gusta pensar que uno no puede pertenecer ni sentir pertenencia a algo que no comprende, que no entiende. Entonces, quizás estas herramientas a algunos de nosotros nos ayuden a entender qué está pasando puertas adentro, entonces nos permita pertenecer un poco más. ¿Qué hace falta hacer en Argentina para mejorar estas cuestiones? Hace falta bastante.
Por ejemplo, no tenemos una ley nacional de acceso a la información. Tenemos una ley que está parada en el Senado con media sanción. Perdón, tiene media sanción del Senado y está parada en diputados. Hubo muchos proyectos, bastante discusión, pero digamos, no tenemos una ley sancionada de acceso a la información. Cuando tenemos información pública, en general, los términos de uso son claros. Entonces, aprovecho que hay gente, que hay decisores aquí de la provincia de Neuquén, y digamos, cuando encaden sus políticas de transparencia, les sugiero que trabajen un poco en los términos de uso de esa información. Digamos, hay muchísimos países que están adoptando ya licencias bastante permisivas, no así, digamos, libertinas, pero sí licencias que permiten hacer cosas, como pueden ser Creative Commons y demás. Entonces les sugiero que miren un poco eso, porque digamos, muchas veces los que jugamos con datos públicos nos encontramos frente a la pregunta de, bueno, pero ¿podemos usar esto o no podemos usar esto? ¿Qué pasa? Necesitamos obviamente más información pública, o sea, nunca es suficiente, tiene que haber más. Y obviamente, si acá hay programadores o gente que tenga amigos programadores, usar, digamos, ponerse a pensar qué hacer con la información pública es divertido, está bueno, tiene un buen efecto. Así que, bueno, nada, les propongo que se pongan a jugar con estas cosas. Y entonces un grupo de gente que nos juntamos a jugar con estas cosas, les quería contar, es GarageLab, que es un grupo que algunos están en Buenos Aires, yo por ejemplo estoy fuera de Buenos Aires, hay otra gente en el resto del país, y cada tanto nos juntamos en Buenos Aires. Y nos gusta justamente eso, resolver problemas, pensar fuera de nuestros trabajos, pensar con un poco más de libertad y sin tantas restricciones de tiempo, dinero y qué sé yo, cómo podríamos resolver ciertos problemas que creemos nosotros que tienen impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado lo que hicimos fue un hackathon son como dos palabras combinadas, que es un maratón de hacking. No se imaginen hacking como intrusión ilegal en computadoras ajenas, sino, digamos, en algo así como programación creativa, juntarse a programar porque sí. Entonces, lo interesante de esto fue que mitad de las personas éramos programadores y la otra mitad eran gente de las ciencias sociales, no sé, antropólogos, cientistas políticos, arquitectos, economistas, que nos pareció importante desde un principio porque nosotros como programadores tenemos la capacidad de saber manejar la herramienta, sobre todo, pero también necesitábamos saber entender los problemas y las soluciones, y si era valioso o no lo que estábamos haciendo, o si las cuentas que estábamos sacando efectivamente medían algo o eran simplemente una suma. Entonces, eso fue muy interesante. Después hicimos dos más, y ahora el 3 y 4 de diciembre hacemos otro más, al que obviamente están todos invitados. Entonces, como manera de probar que es posible, de manera muy fácil, transparentar en concreto todas las cuentas de los 135 municipios bonaerenses, con los otros dos municipios que publicaban información, hicimos un proceso análogo al de gasto público bahiense. Hicimos un scraper, por ejemplo, para los datos de la Municipalidad General Corredón, que es Mar del Plata, y usando la plataforma de visualización de gasto público bahiense, tuvimos en 10 horas de trabajo un nuevo sitio web, que no está online, pero digamos, se pudo hacer y muy fácil, con dos programadores. En concreto yo y un amigo. Yo hice el de Mar del Plata, él hizo el de Morón, que lo van a ver acá. Agarramos los datos de Morón, los metimos en un modelo de datos igual al de gasto público bahiense, por lo tanto pudimos usar la herramienta de visualización que se hizo para gasto público bahiense, y de vuelta, en 5 horas de trabajo, gasto público moronense. Imagínense si nos pudiéramos ahorrar el trabajo de scraping, digamos, si el Estado publicara esa información en formatos sanos, si publicara esa información en formatos legibles por una computadora, en un Excel, en un archivo separado por comas, por lo que sea. Esto es inmediato, digamos, no hay obstáculos. En nuestra experiencia, digamos, ya llevamos escritos bastantes de estos extractores de datos, el 80% del tiempo lo dedicamos a escribir el scraper. Es una tarea ardua, fea, aburrida, digamos. Lo divertido viene después, que es hacer las cuentas y los gráficos y ver, digamos, qué nos dicen del mundo toda esta información cuando la presentamos bien. Pero escribir el scraper es feo y es aburrido y siempre se rompe, porque si el dueño del sitio cambia el sitio, el scraper se rompe, obviamente, porque depende de eso. Por ejemplo, no sé,
un scraper puede usar como condición que tal parte de la página sea verde. Si al diseñador se le ocurre que sea azul, se rompió el scraper. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver con la data, con la información? Nada. Pero bueno, entonces el scraper tiene que hacer esos trucos para saber de dónde extraer la información. Entonces, de vuelta, si el Estado, digamos, en todas sus esferas tuviera una política de lo que se llama open data, datos abiertos, datos en formatos abiertos, este tipo de herramientas las haría un estudiante de informática en su habitación en un fin de semana, se los garantizo. Otras cosas que hicimos en GarageLab, en los hackatones, por ejemplo esto que les contaba, el análisis del registro de audiencias públicas, que es esto, construir la red social de funcionarios que se reúnen con otra gente y de funcionarios que se reúnen entre sí. Esto no es, digamos, es casi de juguete este proyecto, porque los funcionarios no están obligados a informar esto, lo informa quien quiere. Entonces, como tal, es información incompleta. Entonces, bueno, corrimos este método, este algoritmo que se llama PageRank, que es el algoritmo, digamos, fue el gran descubrimiento de Google, por así decirlo, en el que, digamos, encontraron otra manera de analizar la información de la web, digamos, la estructura de datos justamente que configura la web como entidad. Los tipos descubrieron una manera de verla, descubrieron otra lupa, entonces por eso, digamos, hoy son Google. En esencia, lo que hace ese método es medir cuán influyente es una página web con respecto a los demás. Nosotros, en vez de página web, dijimos, bueno, que sean funcionarios, ya que es una red y en los nodos, en vez de ser páginas web, son funcionarios, corramos PageRank arriba de esto, a ver quién es más influyente. De vuelta, lo digo otra vez, este es un proyecto de juguete porque los datos son incompletos, pero salió que Jaime era más influyente que Kirchner. No sé. Gracioso. Análisis y visualización de votaciones parlamentarias. El Congreso publica información, de vuelta, lo publica en formatos malos, digamos, es difícil extraer la información de ahí. Pero bueno, lo que hay ahí, algo se puede hacer y de hecho seguimos trabajando en eso. Entonces, bueno, empezamos a ver patrones de votación, quién vota con quién vota siempre contra quién, o sea, cuán frecuente es que dos diputados voten igual o voten en contra, ese tipo de cosas que también hablan de, digamos, uno puede verificar intuiciones que tiene mirando esas cosas, ¿no? Geolocalización, esto es un proyecto que está en curso, que va a salir dentro de poco. Geolocalización de la información que publica el ACUMAR, que es la entidad que regula toda la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, una fundación se puso a trabajar con GarageLab para desarrollar un sistema para poder visualizar en un mapa toda esa información y poder tener un pantallazo de lo que hace, de lo que está pasando en la cuenca del Riachuelo. Otro proyecto de juguete, esto lo hicimos para jugar, que es el aplausómetro presidencial. En las transcripciones de los discursos del presidente, cuando la gente aplaude, ponen aplausos, ¿no? La palabra aplausos. Entonces medimos la frecuencia de aparición de los aplausos, de la palabra aplausos. Entonces fue como una métrica chistosa de popularidad, ¿no? A medida que pasaba el tiempo veíamos cuán frecuentemente aplaudían los discursos. Pero bueno, ese tipo de cosas que nos hacemos para divertirnos. Y después algo un poco más serio, que era análisis de la ejecución presupuestaria nacional. Esto se publica, eso es destacable. El Estado Nacional publica en tiempo real la ejecución de su presupuesto. También en formatos feos y todo lo demás, pero bueno. Entonces podíamos analizar, ¿no? Podíamos ver qué estaba pasando de alguna manera también. En un fin de semana, y esto no siguió, pero son como todas pruebas de concepto, se lo suelen llamar, que muestran lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos detectar cuando había reasignaciones de fondos, ¿no? Si la partida de un lugar cambiaba muy abruptamente y simultáneamente crecía en otro lado, muy probablemente hubieran reasignado ese dinero de un lugar a otro, ¿no? Este es nuestra lista de correo, nuestro foro, está abierto. Ahí, digamos, nos juntamos a hablar de estas cosas, la gente que le interesa. De vuelta, invito tanto a informáticos como a gente de las ciencias sociales y de la gestión y demás, porque necesitamos de los dos. Los dos son igualmente importantes. Gente que entienda los problemas, gente que tenga los problemas, sobre todo, y gente que tenga ganas de resolverlos tecnológicamente. Y acá, bueno, un pantallazo sobre los proyectos que tenemos en marcha. Datospublicos.org, en colaboración con Poder Ciudadano, va a ser una colección de enlaces a información pública dentro de Argentina. Está construido sobre SICAN,
que es la plataforma que mandó a desarrollar la Unión Europea justamente para publicar su catálogo de información pública, ¿no? Nosotros no es que vamos a extraer la información pública de todas las fuentes, sino solamente detectarla y decir, bueno, acá hay un enlace a la información de subsidios, por ejemplo, que publica la Secretaría de Transporte, por decir algo. Entonces, bueno, cuando Neuquén arranque con su política de publicación de datos, los invito a que agreguen sus fuentes aquí. Gastopublico.org va a ser una extensión de la idea de gasto público bahiense, en el que también, con colaboración de Poder Ciudadano, vamos a publicar los gastos públicos, tanto de Morón y Mar del Plata como el de Bahía, bajo un sitio paraguas que va a ser gastopublico.org. Entonces, en vez de ser gastopublicobahiense.org, va a pasar a llamarse bahía.gastopublico.org, por ejemplo. Y así queremos ir pintando ese mapita, ¿no? Lo que apuntamos a hacer básicamente es que a los responsables les dé vergüenza que su partido no esté pintado, ¿no? Dinero y política se lanzó el viernes, también en colaboración con Poder Ciudadano. Lo que hicimos acá es de vuelta el mismo proceso, en este caso con los datos que publica la Cámara Nacional Electoral, publica los datos de financiamiento a las campañas. Lo que hicimos fue también arduamente, y analizando toda esa montaña de PDFs que nos dieron, escribir un programa que extrae esos datos, los guarda en una base de datos y después mostrarlos en un sitio web, que básicamente permite explorar los aportantes, los partidos, los candidatos, los dineros que los privados han aportado a campañas políticas de las elecciones del 2007 hasta ahora, nacionales. Tiene algunas cosas interesantes, por ejemplo, la combinación de fuentes diferentes, lo que creo que Elsa Esteves mencionaba ayer, los mashups. En este caso, lo que estamos combinando son los datos que publica la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, un aporte, o sea, hacer un aporte a un partido político, la campaña de un partido político requiere que uno informe su quit, obviamente. Entonces, lo que hacemos es, con ese quit, traer los datos de la AFIP y decir, bueno, esta persona tiene domicilio fiscal acá, se dedica a estas cosas, su razón social es esta, digamos. Combinar dos fuentes de información que no suelen ser combinadas para darle otra luz a la cuestión. Mediasanción.org también está en marcha y esperamos poder lanzarlo antes de fin de año. Es tomando los datos del Congreso Nacional, de las dos cámaras, poder hacer también un proceso parecido, digamos. Información que está desparramada y mal publicada y en formatos que no le ayudan básicamente a nadie, sino a algún periodista con mucha voluntad. Poder ordenarlos y transformarlos en una interfaz amigable. El proyecto de Riachuelo, que se va a llamar ¿Qué pasa Riachuelo.com.ar? .org.ar, perdón, también va a ser justamente una herramienta para consultar toda la información que genera el ACUMAR dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo. No sé, uno puede ver, por ejemplo, no sé, consultar todas las curtiembres que están en esa zona, ver qué grado de contaminación les asignó el ACUMAR, cuán cerca están de asentamientos, cuán cerca están de escuelas, todo ese tipo de cosas, como para darle otra óptica a todas estas cuestiones. Y nada más por ahora. Sí, una cosa más. Cuando el gobierno de Neuquén arranque su política de transparencia y su política de, no de transparencia, sino de publicación de datos en formatos abiertos, una cosa que solemos decirle a los que trabajamos en esto y tenemos la oportunidad de hablar frente a decisores y a gente de gestión, que no es frecuente, digamos, casi siempre uno le habla a los convencidos, le predica el coro, ¿no? Esta vez, que estoy frente a gente, digamos, que está le intriga esto y que tiene la capacidad de decidir si hacerlo o no hacerlo. Nuestro mensaje siempre es: publiquen información en formatos crudos, decimos, en formatos abiertos. Aparte de hacer un sitio web bonito y todo lo demás, publiquen la información. Esto tiene varias ventajas. Primero, la ventaja para ustedes es que es mucho más barato. Mucho más barato publicar una planilla de cálculo que contratar a una agencia que haga un sitio web y hacer una fiesta de lanzamiento y todo. Y segundo, para la gente que usamos esta información, digamos, es mejor y van a tener nuestra simpatía casi eterna, les diría, porque, digamos, no nos enfrentamos a este problema arduo que es
analizar qué forma tiene la información y bueno, y pelearse con las mayúsculas, las minúsculas, el PDF, el HTML, el Word, qué sé yo. Así que digamos, si van a publicar una lista, publiquen una lista. Si van a publicar no sé, un grafo, publiquen un grafo y demás. Ahora sí, nada más. Gracias.